Como era de esperar, la mano de Marcos Asensio ha tenido reacción. Él mismo ha dicho definición de lo humano en sus redes sociales. No ha hecho más declaraciones, pero sí que ha dejado este claro mensaje. La verdad que, bueno, es su opinión, es el protagonista, claro, de la jugada. Y luego también vamos a ver la reacción del portero de Gazzaniga al gol anulado a Rodrigo. También vamos a ver las declaraciones, sobre todo las importantes, de Ancelotti, reconociendo pues que el gol a Gazzaniga es debatible, pero que la mano la ha dicho Asensio que no la ha dado y que es clarísima. Es un poco contradictorio porque luego el mismo Marcos Asensio ha dicho que no es mano, como diciendo, reconociendo que la ha dado, que de forma voluntaria. Entonces sí que es mano, aunque sea debatible. Es mano, aunque sea penalti o no. Él mismo se ha delatado un poco. Y luego, pues Michel ha hablado del gol de Rodrigo, el gol anulado, cuando parece que lo tenía controlado. Y como le pasó lo mismo, ha dicho que eso es gol, ya que contra la Almería le pasó al contrario, que le anularon un gol al Girona por este mismo motivo. Y bueno, dejo con las declaraciones de los entrenadores, de Ancelotti y de Michel. Rodrigo y tiene el portero apoya el balón. No, me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto, a veces, de vez en cuando. La primera situación es bastante clara, no es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado. En la segunda situación es un poco más opinable. La regla es bastante clara, si el portero toca el balón con la mano, ahí la tocaba, no había un total control, pero ahí se puede opinar, se puede pitar, no se puede pitar. Esto yo no lo voy a discutir. Con lo que me sorprende es el penalti, que ha llegado en un momento muy importante del partido, porque el partido estaba bien encarrilado, nos ha costado mucho marcar. Nos hemos jugado un fútbol espectacular, no has costado recuperar el balón, pero al final el partido estaba encarrilado, oportunidad del 2-0 con Asensio, y después esta situación, hay 2 puntos menos en la tabla. De atacar como lo hemos hecho hoy, sobre todo en la primera parte. Y a partir de ahí el fútbol es resultados, pero bueno. Si damos esta versión, yo creo que el equipo puede mirar más hacia adelante, hacia arriba. Hola, ¿qué tal? Soy Javier de Raez de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Quería preguntarte, al final del partido, me ha parecido verte con Carvajal y con Asensio junto con el colegiado por la mano. ¿Qué te ha parecido? Si lo has visto luego después. ¿Y qué te ha dicho Ancelotti? Habéis hablado, había cordialidad, pero algo te ha dicho Ancelotti cuando acababa el partido. No, le he dicho yo, y además que para mí la situación del gol. Nos pasó a nosotros en Almería y es gol. O sea, es gol. A ver, futbolísticamente es gol. La regla de juego dice que no es gol, porque a mí me anularon el gol igual en Almería y el portero tenía la mano idéntica a la situación que ha pasado hoy con Gazzaniga. Lo que pasa es que yo digo, cuando hay un rechace y el jugador va a meter el pie y tú metes la mano, es una acción de juego. Yo, viendo yo mi situación de cómo juego yo al fútbol, cómo siento yo el fútbol. Para mí no debería haber falta ahí, pero la regla dice que si el portero tiene la mano puesta encima del balón es falta y ahí se acaba la jugada. O sea, no hay nada que protestar. Y la acción del penalti no la he visto repetida, pero todos mis jugadores dicen que es penalti y desde arriba los analistas me dicen que es penalti porque tiene la mano levantada. No la he visto, pero me dan el ok en cuanto al penalti. Una situación aislada que es verdad que hasta ahí, después del 1-0, nos ha costado. Y eso nos ha dejado un poco, pues bueno, respirar más y agarrarnos al partido.